Este día fue creado por Julia Ward Howe en 1870, originalmente como un día de madres por la paz, que luego se convirtió en un día más para que cada familia honrase a su madre. Actualmente ha sido aceptada esta celebración en muchos lugares del mundo. Las primeras celebraciones del Día de las Madres se remontan a la antigua Grecia, donde se les rendían honores a Rea, la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. Los católicos transformaron estas celebraciones para honrar a la Virgen María, la madre de Jesús. En el santoral católico, el 8 de diciembre se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción, fecha que los panameños adoptaron para la celebración del Día de la Madre. En Inglaterra, hacia el siglo XVII, tenía lugar un acontecimiento similar, también relacionado con la Virgen, que se denominaba Domingo de las Madres. Los niños concurrían a misa y regresaban a sus hogares con regalos para sus progenitoras. Además, como muchas personas trabajaban para gente acaudalada y no tenían la oportunidad de estar en sus hogares, ese domingo se les daba el día libre para visitar a sus familias. En México, el Día de las Madres tiene origen desde hace 90 años, cuando el periodista Rafael Alucín Bedoya, fundador del periódico Excelsior, hizo una invitación el 13 de abril de 1922 a toda la gente, para que propusieran un día de festejo a las madres, instituyendo con esta convocatoria que a partir del 10 de mayo del mismo año, esta fecha sería en la que los mexicanos celebrarían a las mamás. El ser madre no es una profesión, no es algo que por enseñanza adquiere la mujer, sino un designio de la naturaleza que le otorga a las mujeres capacidad y aptitud para ser madre, virtud que le permite perpetuar la especie humana, que la hace el ser más amoroso de la humanidad. El Día de las Madres es una festividad que se celebra en honor a nuestras progenitoras y se festeja en diferentes fechas del año según el país. El 10 de mayo se realiza en Arabia Saudita, El Salvador, Guatemala, India, Malasia, Omán, Pakistán, Qatar, Singapur y Uruguay, además de ser la fecha que le dedicamos en México a nuestras madrecitas. El 10 de mayo se presenta para que todos los mexicanos salgan a las calles en busca del regalo perfecto para la mamá, pero nunca faltan las flores. Entre las flores, las rosas siguen siendo las favoritas. Miles de personas compran flores y reservan en restaurantes para celebrar el Día de la Madre en México, el cual se presenta como una de las festividades más esperadas a lo largo del año. Una costumbre extendida en México es comer fuera toda la familia, y los restaurantes se reservan con algunos días antes para encontrar sitio. Gracias, mamá, por ofrecernos todos los días del año lo que nadie más puede darnos, tu amor incondicional. Eres capaz de darlo todo sin recibir nada a cambio, de querer con todo tu corazón sin esperar nada. Tus brazos siempre están abiertos cuando quiero un abrazo. Tu corazón siempre me comprende cuando necesito una amiga. Mamá, me llevaste en tu vientre y después en tus brazos y en tu hombro. ¿Qué otra cosa puedo hacer sino darte todo mi amor? Siempre me has dado más de lo que necesito y nunca será suficiente lo que yo te doy. Si tuviera en mis manos todo el amor del mundo sería para ti, mamá. La mano que mueve la cuna es la mano que manda en el mundo. El amor de una madre no contempla lo imposible. Muchas maravillas hay en el universo, pero la obra maestra de la creación es el corazón materno. 10 de mayo. Felicidades a todas las mamás del mundo, en especial a las que han demostrado ser digno ejemplo en estos casi 10 años de lucha en resistencia dentro del Sindicato Mexicano de Electricistas y casi 9 dentro de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. ¡Felicidades, mamás!